Pues organizamos desde ir a los toros, comemos, almorzamos, merendamos, cenamos, como estáis viendo ahora. Bueno, para nosotros, aparte de las actividades taurinas, pues bueno, pues salimos en el desfile de peñas y bueno, pues luego hacemos comidas, almuerzos, ¿no? Y luego tenemos, como verás, mucha participación en todo y bastante alegres que somos. Pues la brava es que cualquier persona de cualquier sitio se encuentra como en su casa, y eso es muy importante. Bajo la carpa, la música tiene su propio planeta. Prohibido atragantarse con un trozo de panceta. Que no se pare la noria ni desafine la orquesta. Que el bullicio de las calles suene al son que más calienta. ¡Somos energéticos! ¡Viva Fuenlabrada en fiestas! Haciendo apuestas claras por la música, que debe de ser la gran protagonista de las fiestas, de cualquier fiesta que se precie. En nuestro caso, además, haciendo una apuesta también importante por las artes escénicas, puesto que las artes escénicas tienen un valor importante en nuestra ciudad y queremos que también estén bien representadas en las fiestas patronales. Por tanto, tenemos títeres, tenemos teatro, tenemos espectáculos musicales. La participación es fundamental. Por eso hay mucha actividad también participativa. Venga, qué bien vamos a salir.